¿Listo? Bueno, buenas tardes, comunidad de Smite Latinoamérica. Me presento, yo soy Level Up Cuaco, gerente de producto para Level Up Hispanoamérica. Me acompaña Feilun, gerente de producto de Smite para Latinoamérica. Y estamos hoy acá con ustedes para contestar todas las preguntas que nos han enviado sobre la transferencia. Tratar de aclarar todas las dudas, preguntas que surjan a lo largo del stream también. Y listo, pues con eso yo creo que lo mejor es empezar. Para los que de pronto pues no la hayan visto, nosotros tenemos ya publicado una lista de preguntas frecuentes en la página web. Esperamos que la hayan visto, la hayan releído, hayan visto el video que ya publicamos también. Y la idea es, pues sí, retomar un poco las preguntas que de pronto no hayan quedado del todo claras. Entonces tenemos con nosotros una lista de todas las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través de Twitter con el hashtag PreguntasBite. Entonces, empecemos. Dale tú la primera. Bueno, entonces, la primera pregunta nos la manda arroba Edgar-Castro00 y es: ¿aún podremos seguir comprando nuestras gemas al mismo precio que tiene Level Up para cada uno de los países en Latam? Bueno, eso creo que ya lo habíamos mencionado por ahí, pero para que quede súper claro, los precios que todos ustedes han visto a lo largo de toda la historia con Level Up se van a mantener. Y no solo los precios, sino también los medios de pago locales que cada uno de ustedes pues tenga en sus respectivos países. Y no solo eso, sino también van a poder comprar a través de la plataforma de Hi-Res en NA. Entonces, la respuesta es sí, definitivamente van a poder seguir comprando gemas al mismo precio de pues las que han comprado hasta ahora. Aquí dice, esta no la enviaron varias personas, incluyendo Darío Pandiani, está Anders Vargas y NG Tial Romero, que dice, el email que uso para ingresar en Latam está bloqueado y sin acceso. ¿Al migrar voy a poder cambiar de email? La respuesta es sí. Si de pronto ustedes por alguna razón están usando un mail al que ya no tienen acceso, que ya no sirve, que está bloqueado, cualquier razón de esas, igual a la hora de crear una nueva cuenta en NA Hi-Res para poder hacer la transferencia, pues van a tener que usar un mail nuevo y que obviamente esté con acceso y que esté disponible. Entonces, a la hora de hacer la transferencia van a poder usar ese email nuevamente. Así que no importa que el mail que tengan en Level Up esté bloqueado o que no puedan usarlo, no hay ningún problema. O sea, lo más importante ahí es en la creación de su cuenta Hi-Res, usen un email válido al cual tengan acceso y el cual vayan a poder usar. Que el de Level Up en este momento no lo puedan revisar, no va a ser un problema. Exacto. Vale, tenemos pregunta de Richie Kiyoda. ¿Qué pasa si el nick de mi cuenta de Latam y NA se parecen? ¿Tendré que cambiar mi nick? Aquí hay, bueno, Feilun me corrige, pero hay varios escenarios posibles. Entonces, el primer escenario es un usuario que estaba en NA y migró a Latam y ahora se va a transferir nuevamente a NA. Entonces, para este usuario, el nick que él tenía cuando jugaba en NA hace unos años, ese nick está guardado. De tal manera que cuando él devuelva su cuenta en NA, va a poder volver a usar ese nick que tuvo en NA inicialmente. Jugadores que crearon cuenta en Latam y ahora se van a transferir al servidor de, digamos, el servidor global. Estos usuarios entonces, si su nick está disponible, siguen con su mismo nick. Si el nick que tienen ahorita en Latam no está disponible en NA, la primera vez que ingresen a Smite en el servidor internacional, van a tener que seleccionar un nuevo nick, digamos, y entonces pueden empezar a probar hasta que encuentren uno que les guste y que esté disponible. Correcto. Digamos, en el caso específicamente de la pregunta tuya, donde dices si el nick se parecen, si se parecen pero no son idénticos, no importa. O sea, lo que importa es que el nickname que vas a usar o que quieres usar esté disponible en NA. A la hora de hacer la transferencia, ustedes van a tener que, digamos, determinar a qué cuenta de NA van a hacer la transferencia, y si ese nickname que van a usar ya está en uso en alguna otra cuenta, pues ya no lo van a poder usar. O sea, en realidad si se parece o no, no importa. Lo importante es que no esté en uso en el servidor internacional, básicamente. Listo, pregunta dice, bueno, esta también no le hicieron varias personas, entre ellas está Nova-GamerYT, dice, ¿eso significa que Level Up morirá junto con todos los que trabajan ahí, Bigotes, Fixit, Banu, etcétera? No, Level Up, es decir, todo el equipo de Level Up vamos a seguir trabajando como hasta ahora por la comunidad de Smite Latinoamérica. Básicamente nuestro trabajo va a seguir siendo el mismo, nos van a seguir encontrando en nuestras redes sociales, vamos a seguir manejando nuestro Facebook oficial de Latinoamérica, el Twitter,
el Twitch, todos nuestros canales de comunicación van a seguir exactamente igual. Obviamente van a poder seguir comunicándose con nosotros a través de nuestros Twitter personales. Y pues todo el trabajo que nosotros hemos venido realizando hasta ahora va a seguir sin ninguna diferencia. Nuestros eventos, todas las cosas que hagamos a través de redes sociales, todo eso va a seguir igual. Si hay de pronto un único cambio es los foros que tenemos de Smite. Yo creo que los foros que tenemos en Level Up de Smite van a desaparecer, porque la idea es que todos los foros pues estén en el mismo sitio. Simplemente nosotros vamos a tener presencia en foros en español en la página de Hi-Rez. Correcto. Y otro tema que Feilun no mencionó, pero también es súper importante, es todo el tema de esports. Nosotros vamos a seguir haciendo torneos para Hispanoamérica y seguir, digamos, organizando todo el tema de los splits para buscar ese equipo latinoamericano que nos va a representar año tras año en el Mundial en Atlanta. Correcto. Bueno, otra pregunta. Esta es de Lilumixi. Las personas que tengo bloqueadas por acoso, insultar, ¿seguirán bloqueadas en mi cuenta una vez realizada la transferencia? Eso es un tema al que aún estamos 100% seguros. Vamos a ver varios de esos temillas a lo largo de este streaming, pero lo más seguro es que sí. Es decir, sí vas a tener que bloquearlos nuevamente a la hora de hacer la transferencia. Esos detalles de personas bloqueadas o personas que tenías, si bloqueadas en tu lista, ese bloqueo va a desaparecer, principalmente porque la gran mayoría van a tener que cambiar sus nicknames. Entonces, muy seguramente esos bloqueos van a desaparecer y vas a tener que, pues, nuevamente bloquear las personas que quieras bloquear ya una vez hayas hecho la transferencia. Sin embargo, en este punto, como les digo, no es posible que haya algún cambio. Entonces, si llegase a haber algún cambio, lo vamos a estar informando más adelante. Muy bien. Ok, sigamos. Dice... los que compramos el pack CSL de Level Up lo seguiremos teniendo una vez migremos a NA. Esto también nos lo pregunta Fabián L05 y Ipse Fénix. La respuesta es sí, el pack CSL de Level Up lo van a seguir teniendo, y esto aplica a absolutamente todos los ítems que hayan comprado a lo largo de toda, pues, su historia con Level Up. El pack de CSL, una vez transfieran, si lo tienen activo en el servidor internacional, pues simplemente lo van a escuchar igual que aquí. Va a permanecer exactamente igual. Obviamente no se va a poder volver a comprar, pues porque era un paquete, digamos, exclusivo que lo estuvimos vendiendo por tiempo limitado. Así que una vez hagamos la transferencia, pues no se va a poder adquirir nuevamente. Pero si ya lo tienes, lo vas a poder escuchar en el servidor internacional sin ningún problema. Es decir, nada de lo que tengan en su cuenta lo van a perder en esta transferencia. Uh-huh. Todas las cosas que hayan adquirido, comprado, por códigos, por lo que sea, las van a mantener. No se pierde nada de ítems, de aspectos, de voice packs, de anunciadores, de iconos. Nada se va a perder. Bueno, a ver... Isaac Alcor nos manda una pregunta que es: ¿qué sucederá con mi posición que tengo en ligas? ¿Tendremos que empezar desde cero? Esta es una muy buena pregunta y todavía no tenemos una respuesta. Es un tema que estamos revisando con Hi-Rez. Esperamos, el mejor de los casos es que mantengan la posición que tienen en ligas. Estamos trabajando para que las cosas sean así. El peor de los casos es que sí, se pierde la posición en ligas. ¿Qué estábamos seguros que sí se mantiene? Mantienen el Elo o el MMR que tengan en su cuenta. Eso quiere decir, es como el número oculto que dice en realidad qué nivel tienen ustedes en relación a todos los otros jugadores de Smite. Entonces, en el peor de los casos, se migran, tienen que volver a clasificar, pero si tienen un Elo o un MMR alto, pues el sistema automáticamente les va a dar muchos puntos por las victorias para que rápidamente lleguen al nivel, digamos, en el que deberían estar frente al resto del servidor. Pero pues todavía no estamos seguros. Hi-Rez quiere que, y nosotros también, que no se pierda el rank en ligas. Entonces esperamos poder lograrlo. Les estaremos avisando más adelante. Exacto. En el peor de los escenarios va a suceder lo mismo que pasa cuando se hace reinicio de ligas todos los años. Y es que ustedes conservan su elo, pero pues tienen que reclasificarse para la división. Entonces, una vez hagan la transferencia, lo que sí estamos seguros que va a pasar es que van a tener que hacer una reclasificación. Y como decía, en el peor de los escenarios va a ser igual que la reclasificación anual. Sin embargo, pues aún cabe la posibilidad de que se puedan conservar exactamente las mismas divisiones, y pues eso es lo que estaremos informando más adelante cuando ya tengamos la seguridad total. Entonces, sigamos. Dice Darío Pandiani, nos pregunta: ¿será posible jugar en Brasil NA con un ping normal? ¿Con esto mejorará la conexión a las demás regiones? Bueno, un ping normal, no sé, digamos, a qué te refieras, porque hasta el momento nosotros pues nunca hemos podido establecer partidas con NA o con Brasil, así que no tenemos un parámetro para comparar.
Pero sí, sí se van a poder establecer partidas con Brasil y con NA. Y pues dependiendo de tu ubicación geográfica dentro de Latinoamérica y dependiendo de tu conexión y de tu proveedor de internet, pues el ping va a ser mejor o peor. Pero pues suponemos, y la idea es que para la gran mayoría de personas de Latinoamérica, jugar con Brasil y con NA va a ser un ping jugable y que puedan efectivamente participar en partidas con ambas regiones sin ningún problema. Es decir, ustedes van a poder, así como ahorita pueden escoger jugar norte o sur, van a poder escoger jugar en NA, Latam Norte, Latam Sur, Brasil, Europa y Oceanía. ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos, por ejemplo, que los jugadores de Latam Norte tengan buena conexión a NA, y es probable que la conexión de los jugadores de Latam Sur a Brasil mejore, digamos, sea mejor de los que de pronto hoy en día han tratado de jugar en Brasil. Yo creo que debe mejorar un poco porque ciertos servicios van a estar centralizados, uh-huh, y eso va a hacer que la cosa, en teoría, debería mejorar un poco. Entonces, según su ubicación, pues van a encontrar diferencias, pero pues sí, digamos, si ahorita, no sé, si yo esperaría, si acaso, una pequeña mejora, digamos, si ya hoy en día han tratado de jugar en NA o han tratado de jugar en Brasil. En general, la infraestructura va a mejorar, entonces es muy, muy, muy seguramente van a encontrar mejoras. Si ya han jugado en Brasil, van a ver un poquito mejor el ping. Pero pues, como les digo, depende también de su ubicación en geográfica, depende de su conexión a internet, de su proveedor, etcétera, etcétera. Ok, otra pregunta de Nevir HNR. Las top plays que en Latam ya no se sacan, ¿nuestros jugadores podrán estar en el top plays global de Inuki? Sí podrán, claro que sí. Entonces ya... Sí, se lo ganan. Al estar integrados con toda la comunidad mundial, pues obvio, pueden participar en los top plays de Inuki. Y esto aplica absolutamente a todas las regiones. Esta es una gran oportunidad que Hi-Rez, de hecho, está ofreciéndole a todas las, digamos, las escenas competitivas en todo el mundo para tener una ventana global y empezar a hacer que todo el mundo se interese por la escena competitiva de todo el mundo, lo cual va a ser para nosotros pues algo pues muy muy chévere, como para que todo el mundo empiece a conocer también la escena competitiva de Latinoamérica. Uh-huh. Dice, esta también lo preguntaron muchas personas, entre ellas está Groff Style, Bliss Games, guión al piso 6. Dice, con la transferencia tendremos que descargar el launcher de NA y si es así podremos hacerlo desde Steam. Sí, es necesario descargar el lanzador de NA, es necesario descargar todo el cliente de NA, de hecho, el cliente que ustedes tienen en este momento en, de Latam, de Level Up Latam, ya no va a servir, pueden desinstalarlo si quieren después de la transferencia, y sí, es necesario que descarguen completamente el cliente nuevo, y sí lo pueden hacer desde Steam en el caso de que quieran hacerlo desde Steam. Mi recomendación sería que lo hicieran directamente desde la página, porque pues hemos visto que a personas, algunos reportes por ahí de personas que el de Steam no les funciona muy bien por alguna razón, pero en teoría sí lo pueden hacer, y si lo prefieren lo pueden hacer desde Steam. Listo. Pregunta de Juan PX3 y David Haga98. Para el DLC de Voces Latinas, ¿tengo que tener comprado los voice packs en español antes de la transferencia o aún los podré comprar en español allá? Entonces, no van a salir voces adicionales en español, digamos, desde 3.14. Ahora, ¿qué puede pasar? Sí puede, sí es posible que ustedes, voces de las antiguas que no hayan comprado todavía, si las compran y descargan el DLC, las van a poder oír en español. Digamos que no se pierde todo el trabajo que se ha hecho de localización de audios de Smite, y siempre va a estar ahí disponible. Entonces, sí, exacto, si ustedes no tienen el voice pack, el audio de Athena, y lo compran en 6 meses y tienen el DLC en español, van a poder oír la voz de Athena en español. Correcto. Básicamente este DLC lo que va a hacer es descargar como todos los paquetes de voz de absolutamente todos los dioses y de todas las skins en el cliente de ustedes. Absolutamente todas, incluyendo las que no tengan. Lo que significa que cuando las compren, eventualmente, si llegan a comprarlas, pues ahí ya va a estar en el cliente para que ustedes la puedan escuchar. O sea, si compran un paquete de voz, van a tener la voz en español, si existe, y en inglés de ese personaje o ese aspecto. Correcto, dependiendo de en qué idioma tengan el cliente, pues van a escuchar la voz en español, si está disponible, o en inglés, si lo tienen en inglés. Siguiente pregunta, dice, ¿los ítems exclusivos de Latam, como la skin de Chuck, el paquete de anunciador y los avatars, se conservarán? Esto nos lo pregunta AGZ1099. Sí, esto incluye, como les decíamos antes, absolutamente todos los ítems, tanto ítems exclusivos o ítems que solamente se podían comprar aquí en Latinoamérica. Todos los ítems se van a transferir con sus cuentas sin ningún problema. Perfecto. A ver, tenemos pregunta de The Game Pro 123. ¿Por dónde avisarán que ya se podrá transferir las cuentas? ¿Por Twitter, YouTube, algún foro? Seguramente por todos esos canales. Adicional a Facebook, a nuestra página oficial, digamos, por mail. Entonces,
Tranquilos que estoy seguro que se van a enterar cuando abramos el proceso de transferencia. Exacto, una vez tengamos el segundo anuncio con todos los detalles y con las fechas exactas, todo el mundo se va a enterar, va a estar en absolutamente todas nuestras redes sociales y canales de comunicación, así que no se preocupen. Dice, el diario de Smite nos pregunta, yo en estos momentos tengo mi cuenta baneada por una semana, ¿puedo transferir mi cuenta con todo lo que tenía? La respuesta es sí, si tu cuenta por alguna razón está baneada, la puedes transferir sin ningún problema. Y una vez esté transferida, puedes conectarte en el servidor internacional cuando la penalización termine. En este caso será pues dentro de una semana o bueno, dependiendo del momento en el que haga la transferencia. Digamos que el baneo se mantiene por la duración que se haya establecido y hacen la migración y simplemente tienen que esperar a que pase el baneo para poder empezar a usar su cuenta. Y cabe aclarar también que no es que el tiempo del baneo se reinicia o algo así. Si digamos ustedes fueron baneados por 3 meses... Hace 2 meses, les queda 1 mes de baneo, hacen la transferencia, tienen que esperar ese mes para poder volverse a conectar, no es que tengan que esperar otra vez los 3 meses, solo tienen que esperar el tiempo que sea necesario pues para completar el tiempo que haya sido pues la penalización. Listo, los que organizamos torneos o eventos, ¿a quién debemos acudir ahora? ¿A Hi-Res o a Level Up? Premios, codes, etcétera, lo pregunta Samba345. A Level Up, como ya mencionamos, nosotros vamos a seguir manejando todos los temas de comunidad que venimos manejando, entonces ese tipo de cosas pues las seguiremos trabajando con ustedes. Así es. Listo, sigamos. Dice, ¿los parches serán el mismo día que NA? Nos lo pregunta el José XD. Sí, todas las actualizaciones se harán al mismo tiempo porque pues va a ser un solo servidor. Eso significa que todas las regiones del mundo incluidas en ese servidor y ahora Latinoamérica, Brasil, Europa y Norteamérica y Oceanía van a ver esa actualización el mismo día, más al tiempo con todo el mundo, lo cual también es algo muy muy genial y pues ya no van a tener que esperar estos días mientras nosotros también aplicamos la actualización en nuestro servidor, sino pues todos vamos a verla al mismo tiempo. Listo. ¿Qué pasa con la cuenta si no se transfiere en cierto tiempo? ¿Se borra o queda en stand-by? Nos pregunta Tincho123. La cuenta efectivamente queda en stand-by, entonces esta transferencia se va a hacer en varias etapas. La última etapa, si no se llama la etapa 3, 4. La etapa 4 es, digamos, las personas que no transfieren la cuenta y ya Level Up cierra el servidor. Entonces, siempre podrán hacer la transferencia. El proceso va a ser un poco más complicado, ¿no? Ya no va a estar la página disponible para hacer la transferencia fácil y rápido, sino que van a tener que abrirle un ticket a Hi-Res y contarle, oigan, tengo mi cuenta, no la transferí, por favor ayúdenme a hacer esa transferencia. Entonces, es un proceso un poco más demorado, no es tan sencillo. Y adicionalmente, se van a perder las recompensas que vamos a dar por hacer la transferencia en las primeras etapas. Así es, estos detalles de las etapas los vamos a estar publicando próximamente, también para que estén súper pendientes, pero básicamente la transferencia va a ser en fases, y las 3 primeras fases de la transferencia son las que vamos a, digamos, las personas que transfieran durante estas fases son los que van a recibir las recompensas. Si ya se esperan hasta la 4ª y última fase, como dice Joaco, pues tienen que ya hacer el proceso a través de Hi-Res y se van a perder la recompensa. Pero lo que deben tener súper claro es que las cuentas no se van a borrar en ningún momento. O sea, si ustedes quieren hacer la transferencia dentro de un año, lo pueden hacer, pero para eso entonces ya van a tener que comunicarse directamente con Hi-Res, con el servicio al cliente de Hi-Res, y pues ellos ya los ayudan con su proceso de transferencia, que pues probablemente va a ser un poco más demorado, pero se puede hacer. Ok, sigo yo. Dice, la pregunta nos la hace Hibariu y dice, ¿no hay forma de que, aunque sea la comunidad, pueda hacer nuevos voice pack en latino portugués para los próximos dioses? Nosotros hubiéramos querido que fuera posible, lo intentamos, lo hablamos muchas veces, pero no, desafortunadamente es imposible. Y pues como les comentaba en el video antes, básicamente la razón es porque ahora pues estamos en un servidor global en el que ya no dependemos solo de nosotros, y si nosotros quisiéramos hacer paquetes de voz, pues también tendría que existir la posibilidad para la gente en Polonia, en Rusia, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. Entonces ya se volvería un poco muy difícil de manejar tanta información en un solo cliente. Así que desafortunadamente pues no va a ser posible, y pues lo vamos a extrañar mucho como todos ustedes, pero sí, la respuesta es no. Sí. Seguiremos molestando a Hi-Res a ver si algún día cambian de opinión de pronto. Y lo volvemos sí. A hacer. A ver, mi duda es, ¿los equipos profesionales de la TAM jugarán la CSL el año que viene junto a los equipos europeos? Será aparte, digamos. Sí, aparte, seremos una región diferente, mantendremos nuestras propias ligas, nuestros propios equipos, eso no va a cambiar. Cada región, digamos, tiene su escena independiente, muy, digamos, muy similar a cómo se viene manejando hoy en día.
Así es, y eso, insisto, aplica a todas las demás regiones, ¿no? Entonces también los australianos, así como hasta ahora, van a seguir teniendo su liga, los Brasil la europeos, suya. Brasil la suya, cosa que cuando llega al mundial, pues todos los ganadores de esas escenas competitivas regionales, pues van a participar en el gran mundial de Hi-Rez. Sigue alguien, una pregunta que nos envía Barrón 66, dice, si tenemos códigos para la TAM que no redimimos después de la transferencia, ¿se podrá redimir? La respuesta es no. Todos los códigos que ustedes tengan entregados por Level Up en eventos de Level Up son única y exclusivamente para el servidor de Latinoamérica. Eso significa que cuando el servidor aquí pues no funcione, esos códigos tampoco. Todos los códigos que ustedes tengan sin usar, les recomendamos que los usen de una vez para redimir el ítem que sea que tenga ese código, y ese ítem una vez lo rediman, ese sí va a poder transferir. Pero los códigos no, no los vayan a guardar, no los vayan a tratar de usar en el servidor internacional porque no les van a funcionar. Listo. Pregunta de Joan47. ¿Se desbloquearán las recompensas de Raptor? Hay varias y los latinos no se nos ven en la tienda. Sí, digamos, hemos tenido creo, competencias de Raptor para la TAM. Han habido otras para el servidor internacional. Después de la transferencia, solamente las, digamos, estarán activas todas las del servidor internacional y servirán a todos los usuarios, incluidos de la TAM. Lo mismo, digamos, un poco complementando el tema de los códigos que hemos. Que ha sacado Level Up no van a funcionar, pero todos los códigos que sale Hi-Rez, digamos que son, van a ser globales, les van a poder servir a ustedes también. Exacto, todos los eventos o todas las alianzas que Hi-Rez haga pues para entregar ítems de regalo a los usuarios de Smite, pues los van a poder usar igual que pues todo el mundo. Correcto. Y otra cosa, por ejemplo, que no funcionaba ahorita, entonces son los, por ejemplo, los skins de Paladin, la vinculación de cuentas. Entonces, el skin de Ares Fernando, el skin De Leona, de Nemesis Leona, ese tipo de aspectos ya. Las van a poder adquirir en sus cuentas. exacto, todos los beneficios que tenían, digamos, los jugadores del servidor en Norteamérica, también las vamos a tener nosotros, pues porque vamos a ser parte del mismo servidor. Dice Leo Vingue, ahora con la transferencia de cuentas podré jugar con mis amigos que juegan en PlayStation 4. Digamos que este es otro de los beneficios que ustedes tendrán con la transferencia, y es que después de hacerla van a poder vincular sus cuentas con las cuentas de PS4 o de Xbox, en el caso de que jueguen en PS4 o en Xbox. Sin embargo, es importante también que tengan muy en cuenta que Xbox, PS4 y PC son servidores independientes. Eso significa que si ustedes tienen amigos que juegan en PS4, no pueden jugar con ellos desde una PC, son servidores distintos. Lo que significa es que ustedes, si tienen una cuenta en PS4 o en Xbox, pueden vincularla con su cuenta de PC, y eso les garantiza como ciertas ventajas, como por ejemplo que si ustedes compran una skin en la cuenta de Xbox, entonces les va a aparecer esa misma skin en su cuenta de PC. Y no van a tener que comprar la skin dos veces, sino que todos los ítems que desbloqueen les van a aparecer en las dos cuentas. Pero siguen siendo cuentas independientes, siguen siendo servidores distintos, entonces no es que puedan jugar junto con los amigos que tienen jugando en PS4 al mismo tiempo, no, eso no va a poder pasar. Pero sí van a poder vincular sus cuentas en el caso de que ya la tengan. Listo. Camchito AF nos pregunta, ¿no hay ninguna posibilidad de fusionar cuentas de la TAM y NA? ¿Por qué? No, esto no va a ser una posibilidad. Por un lado, simplemente por razones tecnológicas, pues no, el sistema no nos permite hacer la fusión de las dos cuentas. Y en algún momento sí, creo que estuvo en el FAQ, mejor si se logró aclarar antes, estaba la posibilidad de pronto como de sobreescribir una cuenta con otra, pero nos dimos cuenta que eso era pues demasiado riesgoso, entonces se eliminó esa opción. Entonces la única opción es o devolver una cuenta, digamos, de la TAM, digamos, los que migraron inicialmente a la TAM pueden devolver su cuenta y el resto de usuarios tiene que crear una cuenta nueva y ahí pueden transferir todo lo que tienen en su cuenta de la TAM. Si ya tienen una cuenta en NA y la de la TAM tiene más cosas, pues simplemente van a terminar con dos cuentas. Exacto, y ese es un tema que pues quiero invitarlos a que revisen en el FAQ, la pregunta 6 y 7, si no recuerdo mal. Hicimos unas actualizaciones hoy para que por favor las tengan muy en cuenta. Y sí, básicamente lo más importante es aclarar primero que las cuentas no se fusionan. No es que vayan a unirse dos cuentas y a sumarse los ítems que tenían en una y otra. Eso no va a pasar. Y segundo, que si ya tienen una cuenta en NA, a menos de que esa cuenta haya sido la misma que usaron para antes de la migración, esa cuenta no les sirve para transferir, tienen que crear una nueva.
Esto aplica a absolutamente todos los casos y es una determinación que Jairus tomó pues, para evitar digamos, problemas de ese tipo, que de pronto ustedes terminen sobreescribiendo una cuenta que no querían perder y que pierden ítems y bla, bla, bla. Entonces, para evitar ese tipo de casos, es mejor que simplemente creen una cuenta completamente nueva y todos los ítems que tengan, o sea, todas las características de la cuenta de Level Up va a ser transferida a esa cuenta nueva y pues así no va a haber ningún inconveniente. Ok, dice, esta es una pregunta que nos hizo muchísima gente y es... Bueno, el tema con el rank en ligas, creo que ya eso lo respondimos, espero que haya quedado claro. Y aquí dice Joan-47, ¿y los usuarios migrados usamos la misma cuenta de Jairus de antes? ¿Se podrá cambiar el nombre que nos pusimos? Relacionado con la pregunta que revisábamos hace un momento, si ustedes tenían una cuenta antes en NA, hace unos años, antes de la migración a la TAM, esa cuenta, digamos que... sigue guardada ya y el nickname que tenían en esa cuenta sigue guardado en la base de datos del servidor de Jairus, por decirlo así. Eso significa que esa misma cuenta ustedes la pueden usar para volver a transferir. Es decir, la cuenta que tenían en NA antes la migraron aquí a Level Up LATAM y ahora van a poder hacer la transferencia de vuelta. Y sí, ese nickname que ustedes tenían antes en esa cuenta, antes de migrar, lo van a poder conservar y lo van a poder seguir usando. Listo. ¿Cuánto tarda la transferencia desde que llenamos el formulario? Nos pregunta Nico, 6645. Creo que es inmediato. Es inmediato. Entonces es enviar un procesito y listo, ya. Exacto. Básicamente ustedes una vez hacen la transferencia, pueden inmediatamente abrir el cliente de Jairus NA y pues ya van a poder loguearse con su cuenta transferida y tener todos los ítems y todas sus características ahí de una, sin ningún problema. Dice, si no me acuerdo la contraseña de mi email, ¿podré transferir mi cuenta de NEA sin problemas? Esto nos pregunta Anderson Gould. ¿Aplica lo mismo a las personas que hablamos antes de pronto que tenían emails que no podían acceder o que estaban perdidos o lo que fuera? Es exactamente igual, no hay ningún problema. No necesitas acceder al email para poder hacer la transferencia. O sea, solo necesitan la cuenta Level Up, ¿no? Correcto. La contraseña que le hayan puesto en Level Up. Exacto, lo único que van a tener que hacer simplemente es como loguearse en su cuenta. En la medida en que puedan loguearse en su cuenta, no va a haber ningún problema. Voy a seguir con la otra porque esa estaba ya la habíamos respondido. Y dice, Manu Moronichi. Sí, Manu Moroncini, perdón. Dice, mi cuenta de NA y LATAM tienen el mismo nombre. ¿Podré transferir a NA? ¿Tendré dos cuentas independientes? ¿Podré cambiar el nombre? Si tú ya tienes una cuenta en NA con cierto nombre, significa que ese nombre ya está en uso. Y no vas a poder usar ese mismo nombre para la otra cuenta. Aquí insistimos en el caso del que hablábamos hace un momento. Si tú ya tienes una cuenta en NA, no vas a poder usar esa misma cuenta para hacer la transferencia. Tienes que crear una nueva. Obviamente va a tener un nickname diferente a la otra, pues porque ese nickname ya está en uso. Y lo que va a pasar es que vas a terminar con dos cuentas. Una con pues, la que ya tienes en NA y la otra con todas tus características de transferidas del servidor de Level Up LATAM. Listo, yo por mi lado no tengo más preguntas, digamos muchas preguntas repetidas, cosas que de pronto vale la pena repetir, el tema de compras, entonces como dijimos al puro principio, vamos a seguir con todos los medios de pago y todos los canales de compra que tenemos en este momento para los usuarios de Latinoamérica, los afiliados, el pago con efectivo, el pago en moneda local, digamos, todo lo que ustedes ya conocen y están acostumbrados a usar con Level Up se mantiene. Adicionalmente habrán unos medios adicionales que vienen del lado de Jairus, entonces en realidad van a tener más opciones de lo que tenían antes, pero no se pierde nada de eso. Esta pregunta también la hace aquí Freaky Up, que dice, ¿qué ocurrirá con los afiliados Level Up con respecto a la venta de gemas? ¿Ellos seguirán haciendo concursos y rifas de skins? Nuestros afiliados de Level Up van a seguir trabajando igual que siempre y pues obviamente van a poder seguir haciendo sus actividades normalmente, así que sí, pueden seguir beneficiándose pues, de este medio de pago y pues los concursos que ellos hagan. Listo. Y la otra pregunta que tengo repetida varias veces es, pues, ¿qué pasará con Level Up? Que también como ya les contestamos, pues seguimos trabajando con ustedes, seguimos trabajando con temas de comunidad, seguimos trabajando Facebook, seguimos trabajando noticias, seguimos trabajando esports. En realidad, todo lo que venimos haciendo se va a seguir haciendo igual. Lo único que ya no vamos a manejar es la parte que ustedes no ven, que es la parte técnica de operación de los servidores. Que es básicamente
esa parte de la actualización de servidores, lo que hablábamos en el video. Como ya nosotros no vamos a estar haciendo una actualización 2 días después, eso ya no nos tenemos que encargar, porque pues, la actualización va a ser global y la hace Hybris directamente. De resto, vamos a seguir trabajando exactamente igual. Aquí AlexisEdu11 nos pregunta, ¿con la transferencia habrá cambios en el matchmaking? Es importante que ustedes tengan en cuenta que los primeros días de la transferencia, pues obviamente a medida que la gente va transfiriéndose, va a haber pocas personas en el servidor internacional. Eso significa que si ustedes empiezan a hacer partidas desde el día 1 de la transferencia, probablemente van a notar que los tiempos de espera van a ser mucho más largos, pues porque evidentemente no han migrado, no han transferido absolutamente todas las personas. Eso a medida que las personas vayan transfiriendo, pues va a mejorar y los tiempos van a empezar a normalizarse. Ese es el único cambio que ustedes notarán en el matchmaking y sucederá, como les digo, los primeros días de la transferencia. Y es otra razón por la cual los invitamos a que hagan la transferencia lo más rápido que puedan en los primeros días. Es lo ideal para así no, digamos, no lastimar este tema del matchmaking. A largo plazo deberían haber pequeñas mejoras al estar, digamos, en un pool de jugadores más grande. Entonces, pues ahí... Exacto. Obviamente, si ustedes hacen el matchmaking dentro del servidor que tengan predeterminado, digamos Latinoamérica Norte o Latinoamérica Sur, pues va a ser exactamente igual. Y ya si ustedes hacen colas en Norteamérica, por ejemplo, pues ya el matchmaking probablemente va a ser mejor, o dependiendo de su elo y dependiendo de su nivel, van a notar una serie de cambios ahí, pero todos pues en general van a ser cambios pues bastante positivos. Dice, ¿qué pasará con los que queríamos ser parte del Smite Team? ¿Tendremos que acudir ahora a Hi-Rez o podremos hacerlo con Level Up ya que seguiremos siendo su comunidad? Esto lo pregunta Zach-Salk. Y igual que con todos los temas de comunidad, puedes seguir comunicándote directamente con nosotros. Firebook es la persona que se está encargando de todo el tema de Smite Team. Ahorita pues vamos a estar planeando cosas nuevas, estamos trabajando pues en ver qué proyección le vamos a dar a ese tema, pero definitivamente vamos a seguir trabajando con ustedes para la generación de contenido y pues cualquier cosa que quieran hacer en apoyo a Smite, pues con nosotros, háblenlo con nosotros. Y bueno, aquí también está la pregunta de Leona, los códigos promocionales de la Nemesis Leona van a funcionar obviamente para todos, o sea, si la quieren sacar, ahí va a estar disponible. Dice, si tengo 100 reportes acumulados en mi cuenta, al transferir esto se resetea, es decir, empiezo con 0 reportes, lo pregunta MacTubcito. La respuesta es sí, se resetea. Si tú tienes 100 reportes o 200 o 5000 y vas a hacer la transferencia, vas a quedar con 0 reportes. Y este también es un tema en el que quería, bueno, enfatizamos en el video también, pues aprovechar la oportunidad para que cambien esa actitud y pues empezar en un servidor nuevo, con aire nuevo y con 0 reportes, para que no se hagan banear, por favor. Y creo que... Ah, bueno, aquí otra pregunta. Dice, después de la transferencia, ¿puedo comprar los paquetes de voz que han salido antes del parche 3.14 en español? Dael Álvarez. La respuesta es sí. Si tú quieres comprar paquetes de voz en el servidor internacional, lo puedes hacer. Y si ese voz estuvo doblado ya al español, lo vas a escuchar en español, así lo compres allá. Va a ser básicamente lo mismo. ¿Qué va a pasar con los amigos referidos? ¿Se eliminarán las horas de juego con ellos? Este también es un tema en el que necesitamos un poco más de tiempo para determinar exactamente qué va a pasar, pero básicamente lo que esperamos que suceda es que si ustedes ya han alcanzado como ciertos topes, como ciertas metas en lo de los referidos, esas no las van a perder. Las horas acumuladas como tal con sus amigos referidos es posible que sí las pierdan. Entonces, exacto. Entonces, digamos, si ya lograron, digamos, hay ciertos escalones por el tema de referidos, ¿no? Ciertos logros que uno va alcanzando por jugar con sus referidos, con sus amigos. Entonces, es posible que pierdan el progreso entre uno y otro escalón. Digamos, la acumulación de horas que llevan jugando juntos con su amigo puede que se pierda. Pero si ya lograron desbloquear ciertas cosas, esas las van a mantener. Exacto. Entonces, también es un tema igual que se está revisando y es un poco de los más delicados y complicados. Uh-huh. Entonces, estamos probando, estamos mirando bien qué pasa. Y cuando tengamos pues las cosas más claras, les estaremos dando también esa información. Y por último, dice Agario Smite, ya dijeron que darán aspectos para la transición, pero estos se darán solamente un día o un cierto lapso. Nuevamente queremos aclarar que esta recompensa va a ser por un tiempo, un
lapso determinado de tiempo y va a ser una recompensa a las personas que hagan la transferencia durante ciertas fechas específicas que vamos a estar anunciando muy pronto. No es solo un día, ¿no? No es solo un día. Es más de un día, pero sí es un lapso de tiempo limitado. Entonces, si ustedes no realizan la transferencia durante ese lapso de tiempo por alguna razón, pues van a perder esas recompensas. También hay recompensas pensadas, diseñadas para jugadores de LATAM y recompensas pensadas y diseñadas para los jugadores de Brasil, pero todos reciben todas las recompensas, que es algo, algo bien chévere. Exacto. Y ya, básicamente esas son las preguntas. Esperamos que todas sus preguntas hayan sido resueltas. Obviamente vamos a estar publicando más información y más detalles y obviamente las fechas y la página donde vamos a empezar a realizar esta transferencia, así que estén súper pendientes de nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales y pues muy pronto vamos a estarles dando más noticias, pero por ahora espero que hayamos aclarado todas sus dudas y cualquier cosa pues igual nos pueden seguir haciendo sus preguntas por Twitter o por nuestros foros y vamos a estar muy pendientes de todos ustedes. Exacto, igual saben, ¿no? Nos pueden contactar por Twitter, por Facebook, por los foros y ahí estaremos pues contestando cualquier otra duda adicional que pueda surgir y dándoles la información adicional que, como les dicho, hemos dicho, a medida que se aclaren las cosas y la tengamos más clara nosotros, sí, la compartiremos con ustedes. Sí, algunos detalles de los que aún estamos seguros, pero en general queremos que estén súper tranquilos con este proceso. Creemos que va a ser algo muy, muy positivo para toda la comunidad, no solo en Latinoamérica, sino la comunidad global de Smite. Y pues nada, estamos muy, muy entusiasmados. Esperamos que ustedes también estén emocionados con esta noticia. Y nos estamos viendo y comunicando por todas nuestras redes sociales. Cualquier pregunta adicional, ya saben que nos la pueden enviar. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este streaming. Y estamos hablando y dándoles muchas noticias en un futuro. ¡Chao! Gracias.